linda esa etapa, un montón de abandonos, obviamente, mucha gran cantidad de caballos, ¿no? Abandonaron un montón, otros quedaron con problemas de pulso, pero llegó el caballo de Cerro Chato, retobado, retobado sí, junto con Don Bartolo, junto con Don Bartolo, de fueron Oscar Sabello, sí, los dos primeros arribos, ¿no? También largaron primero en la segunda etapa, luego Oscar Sabella se quedó con la punta, casi hasta el final, donde Don Bartolo dio lo que pudo y Sofía Fernández con Chiquitú tomó la punta, bueno, y dignamente se hizo de la competencia, ¿no? 115 kilómetros, sí, una de las pruebas más largas que tiene. 115 duros kilómetros son. Una de las pruebas más largas del raíz nacional, ¿no? Exacto, sí. ¿Comparte con algún otro raíz esa distancia? ¿Hay alguno más? Sarandí Grande. Sarandí Grande. También otro raíz emblemático. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, disfrutamos entonces de la segunda etapa. Ya la 25 de agosto está en marcha la segunda etapa, 63ª edición de la Independencia Nacional. Está el retomado en punta, se fue el Tordillo, el Don Bartolo con Oscar Sabella, están los dos ya en la ruta. En la ruta con Trifán, seguridad y confianza. Fernández, que lleva la monta, Julio González, lo vino a buscar el mundo, a mi especial, vamos nomás, sin duda, que hay que respetar la ruta, hay que respetar la mañana, también, vamos nomás, ya se están tirando todos, vamos a ver qué pasa, ahí el mundo Tapilla con el Don Bartolo Duta, del resto vamos, que la tiene unos metros a su favor, y es el que marcha en punta. Ahí marcha los más inmediatos perseguidores, a rumbo, a tomar contacto, dejando calentar, sabedores de que son 40 kilómetros de esta segunda etapa y que queda mucha tela de carretera. Allí está también la tercera cometa blanca, la de Sociedad y Rey con Camila Barreto, la del 12 de octubre, en las patas viene Marilyn, ya llegó a con Diego Frigo un poquitito más adelante, aparece el Rosillo Felipe de José Segredo con Adriana Virondo, el del Cruz Arambé, el Sarambé de Chi, así camina. Se tira sobre las cruces de un campo de corriente, se tira sobre la carpeta, se tira sobre la carpeta.
Atento Manuel Camejo y audiencia en esta transmisión número 60 del equipo de Apura Rienda por Carve. El equipo reinista de Carve tiene una sorpresa para todos ustedes, y de parte de Puro Trato, la marca fuerte del sur de Brasil, les obsequia a partir de este momento un chaleco y una manta, un chaleco y una manta de Puro Trato y a Pura Rienda en la transmisión número 60 del equipo de Carve. A partir de este momento, a Toto Pérez para estos pagos de Santa Clara, para que vaya haciendo la representación con Boca para el próximo fin de semana. La Paloma Durazno con su gran fiesta allá en el departamento Durazno, en el centro, en el norte del departamento Durazno, con Boca en su social La Paloma para la primera edición del Fundadores sobre 90 hectáreas, y que sin duda no está lleno a lo que es una gran competencia en cualquier punto del país. Para estar en La Paloma, y sí, decía el señor Fernando Langón en la entrevista, pero después que están los pagos de La Paloma, es tranquilo que pasa. Con Oscar Sabella, que lo trae sobre la carpeta falsa, que le tiro sin el acompañante, que lo trae bajo el agua, que le saque un poquito la camioneta. Allí sobre la banquina está el retobado. Atento para el lado derecho de esta ruta 100. Igualista la fuerza de Pereira, Pueblo Arévalo, la ciencia que indica al eso. Estábamos observando a retobado, caballo prolijo, que tiene todas las condiciones para ser un gran pingo, pero lógicamente ahora llegó el momento de la verdad, y está preparado. No, nosotros creemos que todavía le falta quemar alguna etapa en la distancia. Solo los grandes caballos se superponen, se sobreponen, pero decir bueno, pero incidencia importante, hay que estar hablando escuchado, Manolo, está mitigando el peso. Thank you.
1975. Bueno, bueno, mermó ritmo de marca. Yo no sé si es porque escucharon que la diferencia era amplia o si es porque los caballos entraron a meter la caja. Quedan 5 kilómetros de allá arriba y por favor que indica lo que es la separación entre Cerro Largo y 33. Se vino abajo ritmo de marca. ¡Ay, mi Dios! Son los últimos 5 los que no se pican en chala. Lo que hay que tener la sangre caliente, el corazón latiendo muy solamente fría y la tranquilidad para poder ir. ¡Ay, mi Dios! ¡Yo creo, Gardo! ¡Suelte porque aquí se desvanece de la puerta! Una pregunta de su programa de audición aquí para quien no es alto desempeño para cubrir las necesidades. Entraron a charlar, entraron a conversar. Hace un rato ni se miraban, ahora entraron los cabiteros. Y no se desempeña, les pasa factura con esa carrera que hicieron. Dentro de la calle, el Chiritu, el de Luis Gómez, el de que cuida Jorge Galea con Sofía Fernández de Mes, en la calle de Santa Clara, viene firme caballo, viene bien, 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 de la tierra los campeones nacionales, vino el de Luis Gómez, vino el Chiritú, y parte con el punto hacia el segundo de los saques de Santa Clara. Inventó su historia, caballo, capitán en un gran trabajo. Bueno, bueno, sí, Chiritú, Luis Gómez, Sofía Fernández, que es más festejo que atención al caballo, pero lógico, Uriza, no, no va a ser importante ganar una independencia nacional, no es para cualquiera. Ahí está, la bandera cuadra ya a la distancia, el cartel de llegada, 400 metros finales, agarró el centro la 25 de agosto y es festejo y más festejo, sí, sí, disfrútelo, Sofía, disfrútelo, Luis Gómez, Jorge Daniel Gadea, disfrútenlo la gloriosa azul celeste de la tierra de los campeones nacionales, Zapicán, Zapicán, pago chico pero de un rico historial en el hipismo, las palmas que van arriba, que la quieren tocar a la gurisa, ahí está, sí, sí, Santa Clara, el independencia nacional que es único, que tiene este y que siempre nos da una gran alegría, hoy las damas, hoy las mujeres, sin duda que tienen también su lugar y son protagonistas. Y el Chiritú que está en los últimos metros finales, caiga la de cuadro.
Gallardo, para que el esfuerzo no se va, para que el festejo sea todo de Sofía Fernández, de Luis Gómez, de Jorge Galín, de Ariel Galea, de la Asociación Rural de San Picán. ¡Sí, sí, sí, Gerituto! Claro, la 63ª edición de la Independencia Nacional, a las patas de Chiritú, en las riendas de Sofía Fernández y en la azul celeste de la Asociación Rural de San Picán. Por el segundo lugar, atento, número 14, el gran protagonista de la competencia, en Don Bartolo, que había allí parado realmente, pero bueno, lo administró, lo midió, otra vez segundo, el mudo, estuvo segundo de la que bomba con Maraclavella. Segundo lugar, bajo el aplauso y el griterío, top, arriba en este preciso momento, Don Bartolo, y lo escuchamos, Edgardo, usted. Sí, Barolo, atento, que va Marilyn, y va la Cometa Blanca. 40 kilómetros de esta segunda etapa que fueron recorridos en un tiempo y una hora, 33 minutos 30 segundos para un promedio de 25 kilómetros 668 metros a la hora para quien estuvo primero. Me parece que la oigo en un rocillo pasar, y el jinete va chiflando y es el indio Balada. Campos de la Salamanca abierto, la escucha dentro el chilcar, y en las piedras los lagartos se ponen a cabillo nube, bien cerquita lo elili, con acordeón y guitarra en un baile.